Ya terminaron las festividades de Navidad y Año Nuevo y con ello llegó la cuesta de enero. La economía de los ciudadanos ya se ve afectada. Sí, bastante. Sí, hay muchas afectaciones. Está muy baja la economía. Es difícil porque los gastos están fuertes, luego con poco trabajo que hay y por ejemplo el alza de los camiones también es un costo más alto. Nosotros compramos lo que casi lo indispensable, o sea que no gastamos más de lo que no teníamos. Aún falta el Día de Reyes y para esto algunos hicieron su guardadito, aunque para la mayoría será una noche sencilla con pequeños detalles. Tenemos ahí algo guardadito para eso. Se da un ahorrito que desde con tiempo se programa uno para comprarles un juguete a los niños, ¿verdad? Tengo 4 nietos, entonces pues nada más comprarles alguna cosita, aunque sea chica. Tengo ahorita algunos regalos que ya les van a traer los Santos Reyes. Son pequeños porque no alcanza uno para más. Otros ya no podrán comprar la rosca de Reyes. Ya con Navidad y Año Nuevo ya quedamos muy gastados. Ahorita se le piensa para gastar en eso. Esperan que esta cuesta de enero pase rápido y se recuperen sus bolsillos. Con información de Brenda Barajas, informa Quasar TV.